Okay. Buenas tardes a todos, vamos a esperar un, unos minutitos más antes de iniciar y esperar que todo el mundo se pueda conectar. Hola, muy buenas a, to a todos y a um, todas. Gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Este, um, les damos la bienvenida a esta segunda conferencia que la Embajada de Francia en México y de Campus France organiza en el marco de nuestro evento. Ahora bastante conocido por varios de ustedes tu maestría en Francia. El día de hoy, bueno, ahora nos toca eh, a mi colega Alberto Bustamante, que es responsable de Campus José en Monterrey, y a mí, Charlotte Deveny, que soy la, en, la coordinadora nacional de Campus José aquí en México, eh, pues hacerles una presentación sobre los estudios de ingeniería en Francia a nivel maestría. Entonces, nos dan mucho gusto recibirlos eh, hoy. Eh, le, antes de iniciar y de ceder la palabra a, a Alberto, les quería eh, recordar que eh, les pedimos de favor que usen el mod, módulo, bueno, la opción, perdón, de preguntas y respuestas para realizar sus preguntas. Eh, no estaremos este, contentos contestando preguntas a través del chat y eh, mis colegas también del equipo Campus France en México, León Enríquez y eh, Anne Branca, nos apoyarán eh, para contestar sus preguntas. Eh, en unos minutos, bueno, en media hora más bien, no, también nos acompañará eh, una estudiante mexicana alumni. Eh, Valeria Cortés, que estudió su maestría en la Escuela de Ingeniería de Central Nantes. Entonces, eh, nos compartiera su testimonio y también le podrán hacer preguntas. Eh, y pues creo que es todo eh, para iniciar eh, esa conferencia. Alberto, sin más, te, te cedo la palabra. Eh, les deseo a todos una excelente conferencia y eh, eh, te cedo la palabra, Alberto. Muchas gracias, Charlotte. Eh, pues muy buenas tardes a todos. Eh, yo les voy a hablar acerca de eh, los estudios de ingeniería en Francia a nivel maestría. Eh, siguiente, por favor, Charlotte. A ver, perdón, Alberto, ya no sirve allá. Ah, Listo. Bueno, pues eh, primero habría que preguntarse por qué estudiar en Francia. Eh, pues Francia es una potencia, es una potencia económica, es la sexta potencia económica a nivel mundial por su Producto Interno Bruto. Es también una nación científica eh, y una potencia científica, también ocupa el sexto lugar a nivel mundial por su número de publicaciones. Eh, Francia cuenta con 63 premios Nobel y 16 medallas Fields. Eh, las medallas Fields son eh, pues los reconocimientos más a, altos en las áreas de las matemáticas. Eh, Francia es además un símbolo de calidad y de prestigio en muchas áreas, pero particularmente en lo que concierne al sistema de educación, al sistema de educación superior. Eh, y Francia es además un patrimonio, patrimonio histórico, patrimonio cultural. Y, y geográfico, eh, existen más de 8.000 museos en Francia, más de 2.000 cines, más de 500 festivales. Eh, Francia es uno de los países eh, pues con más monumentos eh, registrados ante la UNESCO y pues, pues no es por, por nada que sea el país más visitado del mundo. Eh, finalmente, pues Francia representa un idioma global. El francés es idioma oficial de más de 29 países, además de eh, pues, múltiples organismos eh, internacionales como la Unión Europea eh, y todas las organizaciones que dependen de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, hay más de 300 millones de francófonos en Francia, perdón, en el mundo, así que pues, hablar francés será seguramente... Uh, pues un valor agregado a su currículum y algo que les abrirá muchas puertas a nivel profesional siguiente por favor ahora eh, Francia es también una nación estudiantil eh, una nación estudiante eh, que ofrece grandes beneficios a los estudiantes sin importar su nacionalidad ya sea que sean franceses europeos o de cualquier eh, pues otra nacionalidad van a poder eh, tener los mismos beneficios cuáles son estos bueno primero la seguridad social eh, es gratuita para todos los estudiantes mmm, simplemente por estar eh, inscritos en un establecimiento de educación superior pueden también eh, tener acceso a un lugar en una residencia universitaria un alojamiento en una residencia universitaria eh, pues a precios bastante accesibles, pensados para estudiantes, así como tener también eh, alimentación en los restaurantes universitarios. Existen, pues, eh, en casi todas las ciudades de Francia, eh, restaurantes a los cuales pueden acudir eh, y tener un repas eh, a precios, pues, también bastante, bastante bajos, eh, pensados también para estudiantes. Por otro lado, Francia ofrece un apoyo económico para el pago de su alojamiento, es la llamada APL o aide personnalisée pour le logement y eh, mayor, mayormente conocida como la CAF eh, y este apoyo pues les reembolsa una buena parte de lo que ustedes pagan de renta, alrededor de un 40% eh, mensual, eh, entonces pues también es un apoyo que ofrece el gobierno a pues, los estudiantes. Um, estudiar en Francia les permitirá también trabajar hasta un 60% del tiempo completo Este es un derecho que les otorga la visa de estudiante Es importante porque no todos los países con una visa de estudiante Pues les permiten trabajar Francia lo hace, Francia les, les da este derecho Y bueno, pueden eh, trabajar unas 20 horas a la semana eh, Pues normalmente en lo que conocemos como petit boulot en trabajos pues, de, de medio tiempo para pues, apoyarse eh, financieramente. Por otro lado, tenemos eh, que Francia ofrece pues, importantes descuentos a los estudiantes, eh, descuentos en, en diferentes eh, pues, áreas, eh, particularmente en lo que concierne al transporte y al sector cultural van a poder eh, tener, por ejemplo, acceso a los diferentes medios de transporte de la red local, eh, metro, tranvía, autobús e incluso a veces hasta la bicicleta por una suscripción, un abonement eh, mensual a, pues a un precio bastante bajo y también tener descuentos en cines, museos, teatros, eh, también importantes, eh, pues por ser estudiantes. Destaca también en Francia la vinculación que existe entre las universidades, las escuelas de ingeniería y eh, el sector industrial, las empresas, que les permitirán eh, realizar prácticas profesionales, por un lado, y por otro, eh, pues trabajar al final de sus estudios. Entonces, eh, pues esta es otra de las razones por las cuales... Eh, pues deberían estudiar en Francia. Y finalmente eh, existe la APS, es la Autorización Provisoire de Sejour, que les permite permanecer en Francia una vez terminados sus estudios para que puedan buscar un empleo ya de tiempo completo o, si lo desean, crear su propia empresa. Ah, una antes, por favor. Ok, ahora, ¿por qué estudiar eh, más específicamente una ingeniería en Francia? Bueno, como les decía, Francia pues eh, simboliza excelencia en la educación, eh, eh, está pues reconocida en diferentes en diferentes sectores, eh, como el sector aeronáutico, el sector de la ingeniería civil, la robótica, el sector automovilístico. Entonces, eh, pues es eh, representa excelencia. Eh, en su sistema educativo. Eh, reitero, hay un vínculo importante entre las escuelas y las universidades eh, con las empresas que les permitirán hacer prácticas, que les permitirán buscar empleo eh, y que les permitirán también adquirir un savoir-faire francés. Eh, es el saber hacer eh, una cultura del trabajo francesa que, eh, pues con la cual van a, pues a, a quedarse una vez terminados sus estudios y si regresan a México, pues van a poder aquí implementar también. Destaca, por supuesto, el prestigio internacional de pues, las universidades, de las escuelas de ingeniería, muchas de ellas, pues, en los, eh, aparecen en los rankings internacionales, muchas de ellas cuentan con certificaciones a nivel internacional, entonces, pues también eh, es otra de las razones por las cuales... Uh, deben estudiar en Francia una ingeniería y finalmente eh, pues hablarles de la tasa de empleabilidad y de los salarios. Um, en el 2018 eh, los ingenieros recién egresados, el 79% de los ingenieros recién egresados encontraron un, em un empleo en menos de dos meses. Um, la tasa de desempleo para el 2019 fue de 3.5%, es una tasa muy baja, y el 78% de los ingenieros se dicen satisfechos o muy satisfechos con su, eh, con su empleo. Eh, además, 15% de los ingenieros franceses trabajan en el extranjero. Esto nos habla de una apertura que los ingenieros franceses tienen hacia lo internacional. Y en cuanto a los salarios, pues el salario medio en Francia es de 57.500 euros anuales. Eh, obviamente estudiar una ingeniería en Francia, pues les va a dar un, un plus, un valor agregado a su currículum y por lo tanto, pues algo que se va a reflejar en su salario. Y pues um, hablábamos hace rato de las oportunidades laborales para los estudiantes, eh, toda vez que hay un importante vínculo entre empresas y universidades, empresas y escuelas. Eh, pero no solo eh, estas oportunidades las pueden encontrar en Francia, sino también en México. Eh, en México existe una red de más de 550 empresas presentes en todos los estados de la República. Eh, hay por lo menos una empresa francesa en cada estado, eh, y más de 150.000 mil empleos directos en México son creados por estas empresas. Eh, Francia es además el primer empleador del sector aeronáutico, y eh, muchas de estas empresas trabajan en sectores o se dedican a, a sectores prioritarios para el gobierno de México como el sector aeronáutico, el sector automovilístico, el sector salud, el sector energía y el sector agroalimentario. Entonces, eh, pues no solamente pueden pensar en una vez que terminen sus estudios en Francia trabajar en Francia, sino también trabajar en México. Las empresas en México, pues seguramente demandarán eh, pues ese savoir faire que ustedes hayan adquirido en Francia. Y bueno, hablarles eh, de algunas cifras clave importantes. Eh, Francia pues tiene dos escuelas de ingenieros en el top 100 de QS, eh, cinco universidades en el top 100 del ranking de Shanghai eh, del 2020. Eh, en este ranking que eh, califica, a, a las, evalúa a las, a las universidades en diferentes áreas temáticas, en disciplinas temáticas. Pues otorgó a varias universidades francesas los primeros lugares a nivel mundial. El primer lugar a nivel mundial en matemáticas lo obtuvo la Universidad de Paris-Saclay. El segundo lugar a nivel mundial en ecología lo obtuvo la Universidad de Montpellier. Y el tercer lugar a nivel mundial en oceanografía lo obtuvo la Sorbonne Université. Además de que el noveno lugar eh, a nivel mundial en ciencias físicas lo obtuvieron dos universidades eh, francesas, la Universidad de Paris-Saclay también y la PSL Université Paris saint eh, Otra cifra importante: 16% de los estudiantes en Francia son extranjeros, eh, 34% de los estudiantes son becarios. Esto incluye a los estudiantes franceses, sin embargo hay una importante proporción de estudiantes extran extranjeros que cuentan con una beca. Y pues eh, existen 200 escuelas de ingenieros acreditadas para otorgar el Diplôme d'Ingénieur. Eh, a continuación les voy a hablar de, de esta especificidad francesa. Eh, pero bueno, 147 de las, de, de las escuelas de ingeniería son públicas y de estas 82 están integradas a una universidad. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de las formaciones eh, a nivel maestría, pues haciendo un focus en las áreas de la ingeniería. Eh, y luego, bueno, primero les voy a hablar, eh, les voy a mostrar un esquema en el que podrán ver pues un poco las equivalencias eh, en, entre el sistema mexicano y el sistema francés, y luego ya les hablaré específicamente de las características de cada uno de los diplomas. Entonces, en este esquema pueden ver, eh, reitero, los sistemas de educación superior mexicano y francés. Como pueden ver, son bastante similares. Eh, tenemos una licenciatura maestría doctorado en México y una Licence, master doctora en Francia. Eh, la principal diferencia es el número de años que en México se obtiene el nivel licenciatura, que va de cuatro a cinco años, mientras que en Francia el nivel equivalente, la licence, eh, se obtiene únicamente en tres años. De manera general, todas las licences se, se obtienen en tres años, es así en Francia y en toda Europa. Ahora, es importante que sepan que existe un convenio entre México y Francia que reconoce la equivalencia de diplomas. Entonces, cualquier estudiante que haya terminado su licenciatura en México puede eh, aplicar y ser aceptado a un máster en Francia, eh, sin tener que hacer ningún trámite adicional. Ahora, en medio he puesto eh, pues esta nomenclatura o estas nomenclaturas porque eh, las van a encontrar eh, muy comúnmente y a veces se, se confunden o preguntan mucho qué significan. Eh, l1, l2, l3. no es más que primero, segundo y tercer año de licenciatura. m1 y m2, primero y segundo año de máster. la otra nomenclatura que van a encontrar mucho es el bac plus. el bac hace referencia al al bachillerato francés, y el plus al número de años después. De haber eh, terminado el o el bachillerato. Entonces, por ejemplo, un M1, el primer año de máster, es un Bac plus 4, y un M2, el segundo año de máster, es un Bac plus 5. Um, existe otro diploma de nivel maestría, que es el Master of Science, también Bac plus 5. Um, entonces, eh, a, a continuación les voy a hablar un poco más acerca de las características de este diploma, eh, que son un poquito más específicas y que es diferente del master. Luego vamos a encontrar el diploma d'ingénieur, es otro diploma eh, de nivel maestría también, y esta es otra de las principales diferencias con el sistema de educación en México. En México, un ingeniero estudia, pues una vez que obtiene su, su título de ingeniero, sabemos que tiene el nivel licenciatura. En Francia, no, en Francia, un ingeniero tiene el nivel máster. Eh, para estudiar, eh, un, para obtener un diploma de ingeniero, normalmente se estudian cinco años, dos años de clases preparatorias, ya sean externas a la escuela de ingeniería. O eh, en una preparatoria integrada. Y posteriormente se estudian tres años de lo que se conoce como el ciclo de ingeniería, el ciclo de ingeniería. ¿Okay? Ahora, eh, normalmente se accede al ciclo de ingeniería pues después de haber estudiado, reitero, dos años de clases preparatorias. Es la vía más común. Sin embargo, también es posible integrar un ciclo de ingeniero después de una licencia o de un BTS, un BUT o una licencia profesional. Eh, esto es a, pues a discreción de cada universidad, lo decide cada escuela y eh, pues saber solo que el BTS, el BUT y la licencia profesional son, no son las vías más comunes de acceso al ciclo de ingeniero ya que son formaciones profesionalizantes una vez que eh, ustedes terminan una de estas formaciones pues no se espera que continúen con sus estudios sino que se integren inmediatamente al mercado laboral pero reitero pues es decisión de cada universidad de cada escuela de ingeniería si los acepta en el ciclo de ingeniero para poder obtener el diploma de ingeniero eh, antes de pasar a la siguiente diapositiva solo mencionar que Uh, pues existe otro diploma que es el master specialized. Uh, no hay que confundirlo con un master o con un master of science. Uh, el master spécialisé es más bien una especialización de nivel CIS. normalmente para cursar este, este tipo de programas. ya deben tener, uh, ya deben haber cursado su master o su master of science o su diploma de ingeniero. Bien, ahora les hablaré un poco más a detalle acerca de las características específicas de cada uno de los diplomas. Eh, tenemos por un lado el máster. Eh, atención, este es un diploma que otorga el grado de máster. Esto es muy importante, el diploma de máster otorga el grado de máster. Eh, pues es el diploma de segundo ciclo, nivel BAC -5. Otra característica importante es que es un diploma nacional, es decir, es emitido por el Ministerio de Enseñanza Superior. Eh, de manera general, dura dos años, es decir, 120 créditos, por eso es M1 y M2. Y eh, pues es otorgado tanto por establecimientos públicos como privados. ¿okay? Um, en su mayoría los máster, los diplomas de máster son enseñados en francés. sin embargo, son cada vez más las universidades que, eh, pues, eh, tienen programas de máster enseñados en inglés. ahora, por otro lado, vamos a encontrar el master of science, eh, que también, es un, también tiene un nivel back to 5. sin embargo, no otorga el grado de máster. Esta es la diferencia eh, pues, eh, más importante con el master. Ahora, eh, el, el Master of Science es reconocido por el Estado, o sea, que no otorga el grado de master, no quiere decir que no sea reconocido por el gobierno, es reconocido por el Estado, eh, pero no lo otorga el Ministerio de, de Enseñanza Superior, lo otorgan las Hanse Um, tiene una duración mínima de tres semestres, año y medio. Eh, la mayoría duran dos años y está principalmente dirigido a los estudiantes internacionales. Es por ello que eh, el, por lo menos el 50% del programa es enseñado en inglés. Um, los Master of Science tienen el respaldo del prestigio de las escuelas que los otorgan, este prestigio no solo en Francia, sino a nivel internacional, y también tienen un gran reconocimiento pues, a nivel profesional por parte de las empresas. Bueno, por otro lado vamos a tener al Diploma d'Ingénieur, este sí es un diploma nacional, es decir, lo otorga el Ministerio de Educación Superior y pues también, como les decía, otorga el grado de máster. Es un Bactu 5 y su duración total es de 10 semestres de 5 años. Los diplomas d'ingénieur son enseñados en francés, pero exigen un B2 en inglés para poder graduarse. Es decir, aunque la formación de manera general es enseñada en francés, pues también van a tener una formación en inglés para poder eh, obtener su diploma. Eh, pues reiterarles que es una especificidad francesa, es un, un toque francés o una característica del, del sistema de enseñanza superior francés y eh, pues es altamente apreciado por las empresas ya que sus calificaciones profesionales eh, cubren un amplio eh, campo de ciencias fundamentales. Un ingeniero en Francia eh, tiene bases técnicas fuertes y está estrechamente vinculado con los procesos científicos y tecnológicos de las empresas, así como con sus necesidades. Eh, recordarles, hay un importante vínculo entre escuelas y sector empresarial. Entonces, las universidades, las escuelas saben cuáles son las necesidades de las empresas para formar a los ingenieros. Y finalmente, los ingenieros reciben una formación integral, eh, no solamente para ser buenos técnicos, sino para ser buenos administradores de empresa o de industria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las instituciones que en, la, en donde pueden estudiar eh, una ingeniería o una es un máster o un master of science eh, en ciencias de la ingeniería. Eh, tenemos por un lado los Instituts Universitaires de tecnología. Eh, aquí se estudian eh, formaciones como eh, el BUT, eh, anteriormente DUT, Diploma Universitaire de Tecnología, hoy eh, Bachelor Universitaire de Tecnología y la licencia profesional. Uh, luego vamos a tener a las universités y a las écoles d'ingénieurs, eh, de las cuales voy a hablar un poco más a detalle a continuación. Bueno, primero tenemos a las universités. Aquí puse, uh, indiqué que son public, que son públicas. Sin embargo, cuando en Francia nosotros pensamos en université, inmediatamente pensamos en que es pública. ¿Okay? Si es université, es pública. Uh, existen más de 70 universidades uh, en Francia. Estas son pluridisciplinarias, lo que quiere decir que uh, tienen formaciones en todas las áreas de estudio o en casi todas las áreas de estudio, incluidas, por supuesto, las, las ciencias de la ingeniería. Um, 63% de los estudiantes en el nivel superior estudian en una université y uh, pues están fuertemente orientadas hacia la investigación. Eh, son además subvencionadas por el gobierno francés. ¿A qué nos referimos con esto? A que eh, para que un estudiante estudie, válgame la redundancia, en, en, en una universidad, pues normalmente eso le costaría 14.000 euros anuales. Sin embargo, un programa de maestría cuesta de 243 hasta 3.770 euros. Como pueden ver, pues hay una importante cantidad. Eh, pues por cada estudiante que el gobierno eh, pues, subvenciona a las universidades para que el estudiante no lo tenga que pagar. Y reitero, este beneficio pues, es para todos los estudiantes, no solo para los estudiantes franceses, sino también para los estudiantes extranjeros. Ahora, ¿cuál es el proceso de admisión a las universidades públicas? Pues normalmente deben hacer una postulación vía Études en France. Este, esta plataforma les permite postular a las universidades públicas a nivel licence o master con un solo expediente de candidatura y pueden postular a varios programas al mismo tiempo. Eh, a nivel master pueden postular a hasta siete programas diferentes. Eh, si su intención es postular a una, una de estas universidades, pues eh, le sugiero contactar a su responsable de espacio Campus Hans e informarse en nuestra página www.mexic.campushans.org, yendo a la sección de trámites y luego postulo a través de Campus Hans. Ahí tenemos una guía de candidatura en donde se detalla el proceso a seguir. Ahora, eh, pues eh, aquí explicamos grosso modo, cuáles son los momentos más importantes eh, de, de su proceso de candidatura vía Etudes en France. Eh, pues durante todo el año le sugerimos buscar información sobre los programas de estudio, la certificación de idioma, la traducción de documentos, así como ponerse en contacto con nosotros para pues, poder orientarlos. Eh, la convocatoria abre normalmente en el mes de noviembre y cierra en el mes de marzo. En, esta, en este periodo, ustedes deben crear y completar su cuenta en études en France, seleccionar los programas de, de su interés y programar una entrevista con su responsable Campus France. Luego se realiza una entrevista con nosotros eh, en la que verificamos sus documentos eh, y finalmente esperan respuesta de las universidades hasta el mes de mayo para pues ya finalmente preparar su solicitud de beca o financia, financiamiento. Eh, pues en caso de que la necesiten. Eh, luego ya podrán hacer su solicitud de visa ante el Consulado de Francia en la Ciudad de México eh, para partir a Francia. Normalmente el inicio de cursos es en el mes de septiembre. Y bueno, eh, pues les presento rápidamente algunas, algunos de los programas que eh, ofrecen las universidades que participan en, en, el, pues en la tournée, en el tour de tu maestría en Francia 2021. Eh, aquí algunos programas de la Université de Pau, eh, que ofrecen, pues como les, les decía, ofrecen programas en todas las áreas de estudio, sin embargo, pues, eh, han venido a promocionar particularmente algunos de estos programas pues en, en áreas como ciencias químicas, microbiología, ciencias computacionales y algunos programas, otros programas de ingeniería también. También algunos programas de la Université de Lille que ofrece, pues que promociona particularmente algunos programas eh, pues en ciencias de los medicamentos, en ciencias químicas, en ecología, eh, con diferentes parcours, diferentes orientaciones. Así que, eh, pues si todavía no han tenido una cita con ellas, pues les sugiero hacerla. Y finalmente nos acompaña una université, eh, catholique de, que es la Université Catholique de l'Ouest, eh, solo aquí hacer una breve aclaración, las universidades católicas normalmente son privadas. Okay? Pero también nos acompaña esta université que como université va a tener también programas en todas las áreas de estudio y que particularmente eh, promociona su máster Ecología y Développement Durable y su máster ingeniería de la Decisión y Big Data. Bueno. Ahora les voy a hablar del otro gran grupo de escuelas eh, pues en las que pueden estudiar una ingeniería, y son las, las écoles d'ingénieurs. Eh, como les decía, existen 200 escuelas de ingeniería en Francia acreditadas para otorgar el diplôme d'ingénieur. Eh, existen escuelas de ingeniería, tanto públicas como privadas. Eh, recordarles, hay 147 eh, escuelas públicas, de las cuales 82 están integradas a una universidad eh, y pues también ofrecen otros, otros programas, no solamente Diploma de también ofrecen programas de License o Master eh, y de Bachelor eh, y Master of Science. Eh, sus programas normalmente cuentan con acreditaciones internacionales y los costos pueden ir desde los 601 euros hasta los 10.000 euros. Ahora, ¿cuál es el proceso de postulación a la Secuelta de Ingeniería? Bueno, pues normalmente deben hacerlo directamente con cada escuela de ingeniería o a través de consorcios o plataformas que agrupan eh, varias escuelas. Por ejemplo, el, pues el concurso Politec, que agrupa a varias escuelas del, del grupo Politec. Eh, luego está, por ejemplo, la, la red NTC, que permite postular a programas de máster y especializaciones de posgrado, eh, a sus escuelas miembro también con un único expediente de candidatura. Eh, esta red cuenta con 45 escuelas miembro. Si están interesados, no duden en acudir a su plataforma en Y pues una vez recibida su carta de aceptación definitiva, deben realizar un proceso con nosotros, el proceso preconsular, para luego poder hacer su solicitud de visa. Igualmente les presento algunos de los programas que estas escuelas de ingeniería han venido a promocionar a esta, a esta tournée. Eh, el, el ISEP, el Institut Superior de Electronique de París, eh, viene a promocionar particularmente su eh, Engineering Master Degree Program. Eh, el IPSA, el Institut Politécnico de Sciences Avancées viene a promocionar particularmente su máster en Aeronautical Engineering. La salle promociona eh, pues, eh, varios programas como Agricultural and Food Data Management, Urban Agriculture and Green Cities, Sustainable Management and Eco Innovation. Y eh, la ENSA Bretagne, que también promociona varios programas en diferentes áreas de estudio. Uh, desde las ciencias marítimas y, y oceanográficas, así como el sector de, pues, de ingeniería automotriz, robótica y en otras áreas. Uh, nos acompaña también en esta tournée la École eh, saint de Nantes, que promociona, entre otros, su, sus master en Control and Robotics, incluyendo los Erasmus Mundus, eh, que tiene eh, en movilidad eh, inteligente y en robótica avanzada. Um, la Ecole IMT eh, MIN Alvicarmo, que promociona eh, pues sus Master en Biomass and Waste for Energy and Materials, su Master en Advanced Pharmaceutical Engineering y su Master en Advanced material, Materials Design, Manufacturing and Innovation Management. Uh, también nos acompaña la Ecole Nacional de ingeniería de Brest, eh, que eh, pues, promociona, entre otros, su diploma de ingeniero, eh, el diploma de ingeniero de, de la escuela, eh, así como pues, su programa eh, de máster en física fundamental y otros programas eh, en diferentes áreas, como la ingeniería civil y la ingeniería pues, de telecomunicaciones. Uh, el IMT Atlantic también uh, pues está presente en esta tournée uh, con diferentes programas uh, como uh, pues, uh, el Master of Science in Process and Bioprocess Engineering, uh, el Master of Science in Nuclear uh, Waste Management y el Master of Science in Nuclear Energy Production and Industrial Applications, así como uh, pues, su Erasmus Mundus. In safe and reliable nuclear applications. Gracias, Alberto. Este... Le, ahora les voy a, a presentar, digamos, vamos tal vez a, a hacer un regreso hacia atrás, eh, para los que no nos conocen, a presentarles eh, qué somos Compuissance y a qué nos dedicamos y a presentarles todas las herramientas que tenemos a su disposición para apoyarlos en, en su proceso de, en su proyecto de estudios a Francia. COPIOSOMOS es una agencia nacional, bueno, eh, eh, del gobierno francés para la promoción de los estudios en Francia. Somos un servicio de la Embajada de Francia en México y eh, nuestra gran labor es acompañar a todos los estudiantes mexicanos que desean estudiar en Francia en, en su proceso. Es un proceso de orientación tanto académica como administrativa, y los acompañamos hasta el paso, el último paso de la obtención de, de la visa. Eh, aquí en México tenemos un equipo de cinco eh, espacios en todo el país. En la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida, y a lo mejor eh, ustedes se ubican también a lo que llamamos las antenas eh, Campus France, que son unos enlaces que tenemos de información en eh, 17 eh, alianzas francesas en todo el territorio. Aquí les pusimos una captura de pantalla eh, de nuestra página de internet, que es mexico.campusfrance.org porque es fundamental que la conozcan, y para los que no la conocen, es como un poco nuestra vitrina, y ahí eh, van a encontrar toda la información que tenemos a, sí, a su disposición. Eh, es eh, información muy detallada, pero básicamente les va a permitir eh, encontrar información sobre programas eh, de estudios, o sea, de formaciones, eh, trámites, cómo postular, y becas y financiamientos. Y aquí hasta la derecha, este, no sé si pueden ver mi mouse. Aquí les puse eh, un pequeño extracto de justo de un menú que aparece en eh, la página de inicio eh, con preguntas básicas y eh, que les permite acceder a lo que sigue, es decir, los catálogos de, de formaciones. Eh, ¿A qué me refiero por catálogo de formación? Es un catálogo que tenemos, bueno, tenemos varios catálogos de formaciones eh, por área o por nivel de estudios. Y en nuestro caso, el día de hoy, les voy a presentar el catálogo de formación a nivel maestría. Aquí eh, tienen la posibilidad de hacer su búsqueda de distintas maneras, sea por palabra clave, por ejemplo, ciencias de la ingeniería, o por área. Eh, también poniendo, por ejemplo, no sé, ingeniera civil o por zonas del país, porque a lo mejor eh, dentro de los que están conectados hoy, por ejemplo, hay unos alumnis y a lo mejor quisieran regresar en la zona donde estudiaron su intercambio. Entonces, también se, se, ese catálogo les permite hacer esa búsqueda de esta, de esta manera. Eh, luego, el pequeño enfoque que hicimos este, en la captura de pantalla más grande les pusimos un ejemplo eh, del sector eh, de la ingeniería en total tenemos cerca de 2000 eh, opciones de maestrías en esta área y luego eh, pues les pusimos el desglose por subárea digamos en electrónica por ejemplo en energía en mecánica en telecomunicación, en fin, hay varias, este, hay muchas oportunidades ya eh, de maestrías en esas eh, áreas específicas de las ciencias de la ingeniería. Y luego, al momento de poder, eh, o sea, de, de querer escoger una maestría en particular, van a llegar eh, a esta página que es como el menú. Y eh, son varias páginas porque hay muchos programas. Y si ven uno que les interesa de manera más específica, ya le dan clic eh, y van a llegar a la, la página con el nombre completo de la universidad, la duración de la formación, este, un enlace directo a su página de internet para que puedan revisar procesos eh, de admisión, de candidatura y también eh, pues más información sobre el programa en sí. Eh, ese mismo eh, catálogo les permite acceder a lo que vemos aquí: lo que aparece, los recuadros verdes eh, chiquitos, a lo que llamamos las Fish Domain. En general, están todas disponibles en español, eh, pero si no las encuentran, es que están en proceso de actualización y la pueden eh, leer en francés o en inglés. Esas fish domain les dan un panorama bastante amplio de todo el sector eh, de este, esta disciplina de, eh, en particular. Entonces van a, a encontrar eh, áreas vinculadas, enlaces útiles, eh, con, eh, enlaces sobre consorcios de escuelas, etcétera, ¿no? Y unas cifras claves. Entonces siempre les, les re recomendamos mucho. Eh, cuando ya tienen un poco más definido lo, lo, lo que quieran hacer, revisar esas Fish Domain porque les da un panorama un poco más detallado. Aquí les pusimos eh, otro, otro catálogo, eh, por si unos de ustedes, y supongo que es el caso el día de hoy, eh, están interesados en seguir una, un programa de maestría en inglés, este, se puede, y eh, tenemos un catálogo especial. Se llama Tutting English y van a poder eh, encontrar en nuestro caso eh, más de 500 opciones. Son maestrías 100% en inglés o parcialmente en inglés. Entonces les, les invito a, a revisar ese catálogo eh, porque también coincide con varias de las eh, eh, propuestas de formación que las escuelas que participan a Tu Maestría en Francia les van a poder eh, presentar durante sus entrevistas. Eh, además, les quería comentar de un programa particular que tenemos en el área de las ingenierías, es French Plus Science. Es un programa que ofrece la agencia Confucius o sea, en París, eh, de programas cortos, en general cursos de verano, de varias semanas, para estudiantes que estarían interesados en eh, cursar esas eh, formaciones cortas previo a una maestría. Eh, esos módulos cortos les permiten seguir cursos en inglés, eh, tomar cursos de idioma eh, francés, eh, hacer visitas de campus universitarios y también visitas de empresas. El programa actualmente eh, está enfocado en cuatro áreas y en cuatro, trabaja en cuatro zonas de perdón, no trabaja, este, están ubicados en cuatro zonas del país y está, eh, hay un programa en desarrollo sustentable, otro en ciencias del mar, otro en biotecnología y el último en energía y transporte. Entonces, si están interesados, aquí no les puse el link, pero se pueden acercar después a nosotros y les mandamos toda la información para hacer el enlace con, con, con el programa y bueno eh, aquí les pusimos porque sabemos que es una de las grandes preguntas y se entiende perfectamente este y gran interés eh, que tienen en becas nada más hago la, el pequeño comentario preliminar que no voy a entrar en detalle en cada programa porque tenemos una conferencia específica de, de hecho un ciclo de conferencias específicas sobre becas y financiamientos si no están inscritos les invito a hacerlo eh, va a ser el viernes de cuatro a siete y media tenemos a varias instituciones invitadas y cerramos el ciclo con la presentación de la embajada eh, con justo esos programas eh, de la embajada o cofinanciadas. Entonces es lo mismo, es una conferencia en Zoom, entonces los invito a inscribirse. Eh, Qué les quería mencionar de manera general, pues estos los Programas eh, a lo mejor conocidos como el programa EFEL, el programa de, la, de Beca Lumière que ofrece la Embajada de Francia eh, para maestrías de, de dos años, eh, los programas co, que llamamos cofinanciados, sea de Beca SMOB, de Beca Educafin o el nuevo programa con el Colegio de Ingeniero Civil eh, de México. Esos tres programas se confinancian, cubren una parte de la embajada y la otra parte, la contraparte mexicana. Este, hago un pequeño comentario sobre el programa que tenemos con el Colegio de Ingeniero Civil de, eh, de México. Es un programa nuevo, eh, solo son dos becas para ese, ese primer eh, año de la convocatoria y está dirigido a estudiantes eh, admitidos en maestrías en universidades públicas sea en programas en inglés o en francés, y específicamente en el área de la ingeniería civil. Eh, además, les quería mencionar, porque... Eh, ay, perdón, voy a tener que mover mi video. Eh, otros programas de becas, como lo son el famoso programa europeo Erasmus Plus eh, a nivel eh, maestría, otro programa del de la Embajada de Francia en México para dobles grados a nivel maestría y doctorado, eh, el programa que ofrecemos de beca de maestría a distancia y eh, el programa de preparación a la movilidad. Ese último también es un programa nuevo, les invito a, a pedirnos informaciones si quieren, es una beca que cubre formaciones en francés aquí en México y unos talleres. Eh, de, de preparación a la movilidad aquí en México. Eh, otro punto importante que a lo mejor nos gusta recordar es que también hay opciones de becas a través de las mismas universidades francesas, incluyendo un par de universidad o escuelas que participan a nuestro evento Tu Maestría en Francia, pero también de regiones. Entonces es muy importante que esos, esas opciones eh, las revisen en nuestro catálogo de Campus Burs. Es, está también en nuestra página, no, no, lo, van a, no, no lo van a perder. Eh, funciona co, con, como los otros catálogos, con el sistema de filtro, etc. Entonces encontrarán todas las convocatorias detalladas ahí. Y por último, de hecho, parte, o sea, algunos de ellos participan en la sesión del viernes, los fan, financiamientos que son como el de FIDER, de Fundación Beca, de Beca de Desafíos, por ejemplo, o el de, de EduPaz. Y bueno, como decía mi colega Adelina C en la conferencia anterior, digamos, ya están aceptados, ya tienen beca, pues el último paso esencial es solicitar la visa y aquí estamos para apoyarlos. Es muy importante saber que llegan a ese paso cuando ya terminaron su proceso con nosotros, es decir sea su candidatura completa hasta el trámite preconsular o sea el único trámite preconsular que tuvieron que hacer uh -huh. eh, si postularon directamente con eh, su universidad o escuela francesa. Eh, la visa francesa es una visa de estudiante eh, que les permite trabajar estando en Francia un par de horas a la semana y eh, es muy importante saber... Que es renovable desde Francia. Entonces, la pueden renovar, sea para el segundo año de la maestría, y hasta luego les permite quedarse eh, eh, un año más en, en Francia, si así lo desean, por ejemplo. Lo menciono por si después, por ejemplo, de una práctica profesional, les ofrecen quedarse a trabajar. También. Eh, se puede. Eh, algo que no aparece en, las, en esta diapositiva es recordar que ese proceso de solicitación de visa no se inicia un año antes. Se inicia en general unos tres meses antes, entonces no, no es necesario eh, anticiparlo demasiado temprano porque no podrán iniciar el trámite eh, si es antes de eh, tres meses de su salida a, a Francia. Y bueno, casi terminó mi presentación, pero eh, aquí les recordamos, les pusimos eh, una pequeña presentación de nuestra red de France Alumni. De hecho, eh, Valeria, que nos acompaña eh, y que va a terminar después la presentación, eh, es alumni miembro de la red. Eh, esa red cuenta con más de 9.000 miembros mexicanos y eh, les permite seguir en contacto pues entre ustedes pero también eh, mantener su vínculo con francia y aquí me refiero es decir eh, mantener el vínculo para recibir eh, eh, pues noticias sobre eventos culturales o la red de cooperación francesa, pero también recibir convocatorias sobre programas, sea de becas o de, de proyectos académicos en general, y también eh, vacantes eh, de empresas francesas miembros de esta red. Entonces es muy muy interesante que a su regreso, después de su maestría, se puedan inscribir para eh, poder aprovechar de estas oportunidades. Y lo otro. Esa misma red eh, nos permitió crear una red de embajadores. Es y aquí eh, les puse eh, justo el mapa de nuestros eh, 80 embajadores que, que, que contamos eh, para que no duden en acercarse con ellos, eh, porque serían, van a ser de. de, de de muy buena recomendación eh, para poder eh, preparar su proyecto a France, de estudios a Francia. ¿A qué me refiero? Si le dan clic en el mapita desde el sitio, eh, van a ver cuáles son los, su, su, los alumnos de su zona, en qué ciudad estudiaron, en qué escuela, qué programa, y eh, se pueden acercar a ellos directamente para que les den sus mejores recomendaciones en cuanto a, a programas académicos, becas, instalación en Francia, en fin. Eh, creo que pues es, es muy útil para ustedes que los puedan eh, contactar. Eh, y bueno, aquí... Eh, antes de cerrar, eh, les pusimos un pequeño recordatorio sobre dos eventos que, que estamos organizando próximamente. A lo mejor unos de ustedes el día de hoy estarían interesados en estudiar una maestría a distancia. Entonces, eh, tenemos una, una conferencia específica sobre esos programas el 24 de febrero a las 5, lo mismo a través de la plataforma Zoom. Y también les vamos a presentar en esa conferencia el programa de beca que la Embajada ofrece. Y por último, eh, a lo mejor eh, unos eh, que nos acompañan hoy ya cuentan con maestría o en mente. Eh, cuentan con algún proyecto de investigación eh, para seguir con el doctorado y en un mes, eh, del 24 al 26 de marzo, tendremos un evento dedicado a estudios doctorales y programas de becas. Lo mismo con un ciclo de, con varias conferencias y eh, posibilidad de obtener entrevistas y citas con laboratorios y escuelas doctorales en Francia. Y como siempre, eh, para, para cerrar, antes de agradecerles por su atención, eh, les recordamos que no duden en contactarnos, es nuestro eh, trabajo acompañarlos en, en su proyecto. Entonces les pusimos los cuatro correos de los espacios campus en México. Cada espacio cubre una zona larga a su alrededor, entonces les invitamos a revisar el mapa de los estados cubiertos por cada espacio y también de seguirnos en redes, no solo para tener más eh, seguidores, sino que para recibir toda la información muy útil sobre fechas, convocatorias de becas y trámites, em, calendarios y eventos que organizamos para que no se pierdan ninguna oportunidad de pues, informarse, porque creo que es también clave para preparar su... Su proyecto de, de estudios. Eh, bueno, pues muchas gracias. Eh, les voy a presentar a eh, Valeria Cortés. Eh, Valeria, ¿nos escuchas? A ver, creo que tienes tu micrófono eh, apagado. Ah, ya se Hola, Escuchame. Hola Valeria, ¿qué tal? Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, en unos minutos eh, te voy a dejar compartir tu pantalla, pero antes te quería presentar. Eh, Valeria estudió en la Escuela Central Nantes es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues eh, nos acompaña el día de hoy para compartir eh, no su, su experiencia eh, durante la maestría y eh, cualquier eh, recomendación que quiera hacer a, a todos los estudiantes que nos acompañan. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo eh, y te cedo la palabra. Adelante, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ah, ok, voy a... Compartir pantalla. Creo que no puedo compartir pantalla. Te voy a habilitar a ver si se. No, qué raro. Sí, sale que está Bien. deshabilitado. ¿Ya funciona? Sí, ya. Ok. okay. Primero voy a hacer esto bueno, si ¿sí pueden ver mi pantalla. Se está conectando. Ya. Ok. Excelente. Ok. Bueno. Bueno, eh, yo estudié en la Escuela Central de Nantes por dos años. Entonces tengo el nivel de máster aquí en México y bueno, este es el plan de la presentación. Uh, primero me voy a presentar este, brevemente qué, qué es lo que estudié y todo eso, mi trayectoria tanto académica como, como profesional, sobre todo lo que hice en Francia, el programa en el que estuve, también se los voy a explicar después y... Ya para terminar, las dificultades que tuvo eh, estar en este programa y terminarlo. Bueno, para empezar, eh, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy ingeniera en computación, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudié durante dos años en Central Nant y, y también, o sea, por el momento. Soy ingeniera en desarrollo en Daikin Applied México. Lo, lo que hago es más que nada aplicaciones eh, para dispositivos conectados en la nube y cosas así. Ahora mis estudios. Bueno, ya les dije que soy ingeniera en computación. Eh, la Universidad Autónoma tiene convenio con la Universidad Central de Nantes, entonces me dieron ellos la oportunidad de poder aplicar. A una beca con ellos en, en 2015. Y bueno, ahí estuve desde 2013-2019, a 2019 porque como me fui en 2015 y terminé en 2017 y no estudié lo mismo que estudiaba, no estudié en Francia, lo mismo que estudiaba en México, me, pues estuve dos años más en la carrera, pero pues la verdad valieron mucho la pena. Ahora ya tengo mi nivel de máster y pues bueno. Eh, bueno, a, a lo que nos importa es que lo que estuve haciendo en Central Nat estuve desde 2015 a 2017 con la beca IFEL eh, Como parte de esta beca estuve en la ciudad de Vichy durante dos meses en los cuales estuve viviendo con una familia francesa y estuve solamente hablando en francés y solamente clases de francés en, en Kabila entonces, bueno, eso fue como la preparación para ya entrar a Central Nantes, ya que el programa al que yo entré era totalmente en francés y pues las clases eran en francés, aunque algunos libros que te daban y presentaciones que estaban eran en inglés, las clases eran dadas por profesores franceses que hablaban en francés para la mayoría de los alumnos que también eran franceses. Eh, lo que estudié fue ingeniería generalista. El primer año tuve clases de absolutamente todas las ramas de la ingeniería: matemáticas, mecánica, física, mecánica de fluidos. Cosas que no tienen mucho que ver con mi carrera, porque yo soy ingeniera en computación. Nunca había visto cosas de ingeniería de materiales y esos, ese tipo de, de asignaturas. Pero te ayuda a tener una visión más amplia de las ingenierías. Al menos el primer año en Central Nantes, así tienes que tener el nivel que tienen todos los ingenieros en ciertas ramas que ellos consideran que son importantes y luego ya te puedes especializar. Entonces, el segundo año yo escogí la especialidad en robótica, en donde tuve muchos cursos sobre control de, de circuitos, control de hardware y también tuve cursos de inteligencia artificial. Eh, eh, también procesamiento de imágenes, de programación y todo para robótica. Ah, aquí también lo que quise mostrar en eh, las fotografías es que además de, de todo lo académico también se tiene, se tiene pues más se tienen actividades eh, complementarias que es también las actividades deportivas, Teníamos educación física durante los dos años, o sea, nos hacían correr seis kilómetros eh, cada semana alrededor de, de un lago que está ahí en Nant. Eh, también tuvimos las actividades que son las de integración con, los, con la sociedad de alumnos y en deportiva, que eso fue un, un, una caída libre y simulada, y... También nos llevaron a conocer a toda la ciudad, eh, como si fuéramos turistas. Nos, ahí es la, la ciudad en la que nació Julio Verne, entonces nos llevaron también a, a todas esas, a todos esos lugares históricos de la ciudad. Y también los mismos alumnos, también, este, en los alumnos de la India tuvieron su Holi festival y pues tuvimos ahí también lo, lo clásico de aventarnos este, polvos de colores y todo eso. Entonces hay mucha integración, no nada más de los alumnos franceses con nosotros, sino nosotros también con ellos. Hay noches internacionales, compartimos eh, gastronomía y todo, y aparte, pues todas las actividades deportivas, que son cosas que a lo mejor aquí en México nos pueden vivir, que son, o sea, también tenemos lo que es remo en el en el lago de ahí de Central Nantes. Entonces, aparte de todo lo que es académico, que es de muy alto nivel, también se tienen todas estas actividades. Uh, además de, de el tiempo que estuve en Francia, tuve la oportunidad de irme a otros intercambios. Ahí mismo en Francia tuvieron la convocatoria para irnos a la Universidad de Beijing. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando tú eres... Alumno de Central NAND, también tienes los derechos y beneficios que tiene un alumno normal, por así decirlo, en Central. Entonces, ellos tenían el convenio de la Universidad de Beijing y eso nos lo tomaron como nuestras prácticas profesionales de primer año, porque tienes que hacer prácticas en primer año y en segundo año. Entonces, en primer año nos fuimos y yo tuve un curso en tecnologías de vehículos aéreos autónomos. Y pues ahí también hubo muchas actividades culturales, o sea, nos llevaron a conocer la, la muralla de China. Todos ellos son alumnos de Central NAD. Ellos son eh, exalumnos también de la Universidad eh, Autónoma de San Luis Potosí. Y ellos, pues, son alumnos que ya conocí ahí en Central. Y, pues básicamente ahí yo, yo tuve ese, ese curso, pero también se podían tener otros. Y pues todo fue igual con beca. No, no fue un gran gasto para mí ni para mi familia. Luego, ya en 2018, cuando yo regresé de, de Central, eh, pero todavía era alumna de Central porque todavía no me titulaba en, en México, salió la convocatoria de Airbus para su escuela de verano, que se llama Airbus Air Innovation Summer School, y pues quedé seleccionada, entonces fue una semana en la Universidad de Cranfield, en Inglaterra junto con muchos expertos de Airbus que nos enseñaron sobre desarrollo ágil y design thinking. Y aparte tuvimos conferencias sobre todo lo, lo nuevo que ellos estaban haciendo. Y pues básicamente eso era un concurso. Ten, nos juntaron con equipos de todo el mundo eh, para crear proyectos sobre seguridad alimentaria. Ahí mi equipo ganó el premio del público para el mejor proyecto. Y pues como ven, yo era la única mexicana ahí. O sea, había otro mexicano que también estudiaba en Cranfield, pero aparte de los que estábamos ahí, yo era la única, y pero también había otros alumnos de Central Nantes. Eh, también como te piden hacer prácticas en primer año y en segundo año, ya en segundo año ya es más profesional. Ya no puede ser algo que no esté tan relacionado a tu carrera y tiene que ser un contrato laboral forzosamente, mínimo, bueno, en ese tiempo era mínimo de cuatro meses, yo las hice de seis meses en marzo, de en marzo de 2017 hasta octubre de 2017. Eh, yo ahí trabajé en Alten, que es una, es una empresa de consultoría de ingeniería. Lo que hicimos fue básicamente proyectos de desarrollo interno investigación y desarrollo interno y que era en una oficina básicamente que era casi igualita a esta o sea no tengo fotos de la oficina pero es prácticamente lo mismo y eh, bueno ahí aprendí también mucho sobre sobre inteligencia artificial porque tuve que hacer una tesis sobre inteligencia artificial y cada quien tenía un proyecto individual y pues sí, aprendes mucho aparte de que haces eh, contactos profesionales y ahí ya mi, mi jefe quedó muy satisfecho con el proyecto, entonces me dijo que cuando quisiera podía regresar, pero pues ya primero tenía que terminar de estudiar aquí, entonces ya luego veremos. Y, ay, y luego para terminar más o menos las dificultades que tuve en todo el, pro, en todo el programa. Para empezar fue el idioma, porque aunque aquí yo me fui con un nivel B2, empezando C1 de francés, llegas y ya estar ahí hablando con un niño es completamente diferente. Estar hablando con, con la familia que te recibe también es completamente diferente. Dije, ay, no sé decir ni bonjour bien. Entonces, pues sí, es completamente diferente, pero... Tienes dos meses, si es que tienes la oportunidad de, de quedarte en un, en un curso de francés intensivo, tuve dos meses para adaptarme al idioma normal de la gente normal, pero luego entré a central y como las clases eran en francés era también el, el la dificultad del idioma en francés técnico, porque ya era francés, o sea, o sea todas las clases en francés, todo lo que es física. Y todo eso, todos esos términos que tal vez los había en inglés y en español, pero en francés no, y es aprenderlo de nuevo. También eh, el hecho de que es otra cultura, comen a diferentes horas que nosotros, y eso nada más es al inicio, porque eso es pues eh, es algo que uno se adapta rápido, pero, pero sí, en sí tener otra cultura y es adaptarse, y, y pues sí, eh, es una, una de las dificultades más grandes que hay. Eh, también la distancia con las, con las personas que viven aquí, o sea, ya sea la pareja o la familia, tienes que acostumbrarte a vivir solo con roomies que no conocías antes, pero pues sí, estar comunicados completamente por internet, como ahora lo estamos haciendo muy seguido. Ah, también. Otro es la ingeniería generalista. Y puse generalista en mayúsculas porque tal vez yo era muy experta en ingeniería en computación, en programación, en hardware, pero como les dije, yo no sabía nada de mecánica de fluidos, no sabía nada de mecánica de materiales. Y llegar ahí y decir, oye, eh, pues no, no sé nada, así sientes como que, como que de tener los mejores promedios, pasas a no entiendo nada, pero... Bueno, es una de las dificultades más grandes que yo tuve, pero o sea, tuve amigos que eran sobre todo ingenieros civiles, ingenieros industriales que me ayudaron en esas materias, así como yo les ayudé en las materias de programación y todo lo demás. Entonces, ahí lo bueno de que haya tanta variedad de, de culturas es que todos nos ayudamos entre todos y sale algo muy padre de, de todo eso. También las matemáticas, la manera en que, en que se enseñan las matemáticas en Francia es muy diferente a como se enseñan en México. Yo creo que es una de las dificultades más grandes que tuvimos, este, no nada más yo, sino todos los que se han ido conmigo. Eh, es de la de las materias en las que más reprobados hay, pero es cuestión de, de adaptarse a la manera de pensar y, y también de, de estudiar mucho porque bueno es a lo que, a lo que vas es a, a estudiar y terminar y aceptar eh, la maestría y también es que los franceses tienen otra manera de enseñar muy diferente a, a lo que es aquí en México, tienen anfis que es que tú tienes que hacerte responsable de ir a la clase aunque no te tomen lista, aunque no estés en un grupo tienes que ir a la clase y también de que no son mucho clases de solo un grupo sino que a veces son clases de entre toda la generación y tal vez eh, no se entiende mucho ahí y tienes que ser muy autodidacta y pues sí también es una de las grandes dificultades que, que tuve yo cuando estuve trabajando ahí eh, y pues ya eh, no sé si tengan alguna duda alguien es que no... sí, muchas Muchas gracias Valeria. Justo creo que es buen es buen momento. De hecho vamos a, a iniciar este con, con las preguntas que ah, se hicieron okay. para ti para a lo mejor que te puedas escapar este mm -hmm. y nada más un comentario justo creo que con tu cierre este, pues sí, es cierto que son, son retos y dificultades a, a, al estudiar en Francia, eh, que después eh, pues a lo mejor eh, los enfrentas y, y creces y es parte luego de, pues de lo que aprendiste allá y que te sirve ahora en tu trabajo. Pero ahí voy a hacer promoción de la embajada. Este, tenemos eh, justo dos programas muy interesantes que justo... Eh, tomando en cuenta esas observaciones de varios estudiantes, pero también de, pues, de las escuelas, lo, lo sabemos, este, tenemos un, o sea, lo mencioné, pero el programa de, de beca de preparación a la movilidad que justo trata estos temas, este, tanto de adaptación cultural, metodológica, etcétera, y respecto a la preparación como tal eh, académica, todavía no está... Eh, no está ya abierto el programa, pero está en desarrollo un módulo virtual de preparación en, en distintas disciplinas. Y a qué me refiero, por ejemplo, pues uno en, en matemática, ¿no? Para que esa diferencia de enseñanza, pero también pues esa adaptación a las clases en Francia, sea más fácil y que al llegar a la maestría pues sea una, una adaptación eh, eh, más cómoda para los estudiantes mexicanos. Entonces, pues esperemos que salga pronto el programa, o sea, está previsto para este año, este, y eh, por supuesto, pues avisaremos a todos los candidatos interesados para que, que lo puedan eh, aprovechar. Pero bueno, entonces, nuestros colegas Leonian nos compartieron varias preguntas para ti. Solo voy a intentar eh, ubicarme para ver dónde inicia. La 24. Ah, súper. Buen día. Quisiera preguntarle a Valeria, ¿cuál fue su promedio de licenciatura y cuál era el nivel de francés cuando aplicó al máster? Ah, el promedio cuando apliqué, ¿no? Yo sí. Creo que tenía, bueno, es que para la beca Eiffel eh, se pide más de 90 de promedio y no va a haber seguido a extraordinario. Entonces, creo que recuerdo que en esas fechas yo tenía alrededor de 96, 97 de promedio y ya tenía el nivel B2, ya lo había terminado. Ok, perfecto. Eh, Otra pregunta. Bueno, un... Ah. Bueno, es un comentario para felicitarte por tu extraordinaria trayectoria, es verdad, me da mucho orgullo, es un ejemplo para todos los todos nosotros que estamos interesados en estudiar a Francia, creo que todos aspiramos a lo que ha logrado ella. Entonces, comparto esta felicitación que sí es muy inspirador y por eso de hecho cuando te contacté dije, "Wow, todo lo que hiciste fuera de la excelencia de la escuela de haber sido becaria, pero también todo lo que mencionaste sobre eh, las oportunidades que tuviste en, con las distintas empresas a través de, pues de programas de verano o de prácticas, creo que es un gran logro y, y también es realmente un gran plus, si es cierto. Es obligatorio hacer una práctica eh, al hacer una maestría en Francia y, y uno se da realmente cuenta de lo, lo que implica al estar ahí y, y a lo mejor eh, puede ser un poco eh, extraño al inicio, pero ese, esas oportunidades son, son, son increíbles y creo que a todos les sirve mucho y ahí hablo tanto para los franceses como cualquier estudiante internacional. Eh, bueno. Eh, otra pregunta. Ma Maestra Valeria, ¿cómo se enseñan las matemáticas a ella? ¿Podrías ahondar un poco, por favor? Ya los asustaste a todos. <laughs> no, pues es que es más avanzado y mucho más teórico. O sea, puede, lo que sí, bueno, lo que sí yo me di cuenta era de que podía ser un problema muy sencillo que en México es como de, ah, este es el resultado. <laughs> Y ya, eso está bien. En Francia es como de que tienes que redactar por qué está bien. Entonces tienes que dar toda la comprobación, teóricamente eh, bien estructurado y así. Entonces, pues son cosas que yo no había tenido mucha práctica. Y, y yo creo que las personas que estudian matemáticas sí, sí lo hacen de esa manera, pero al menos en ingeniería, en... Así como nosotros lo hacíamos, era como solo llegar al resultado sin importarte mucho el proceso. Y aquí si el proceso estaba mal, ya toda la pregunta estaba mal. Sí. Entonces sí, esa es la diferencia. Sí, de hecho es chistoso porque yo lo viví al revés. Yo pensé que todo el mundo pensaba así y no, descubrí que no, que pues no, era justo lo que acabas de mencionar, este, si llegar al resultado, que es lo más importante. Y no en Francia nos piden explicar cómo llegas y si el camino no es el correcto, pues repruebas. Pero es una herramienta, y eso es válido, lo, lo comento, porque es, es un razonamiento que uno encuentra en otras disciplinas. Entonces a lo mejor es un poco difícil al inicio, pero a uno le sirve muchísimo después. O sea, es como un paso obligatorio, pero para luego ahorrar mucho tiempo. En, en armar proyectos, eh, explicar, analizar, entonces no, no se asusten, va a ser de gran ayuda en lo personal y profesional. Y bueno, eh, creo que hay otras dos preguntas. Este, a ver, me voy. Una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los criterios más importantes que debes cubrir para que puedas ser seleccionado en la beca? Supongo que se refiere a la beca EFEL. Bueno, los, los requisitos obligatorios es tener más de 90 de promedio y nunca haber tenido una materia en extraordinario eh, o título o el equivalente en la universidad. Y luego es la entrevista. Eh, cuenta muchísimo la entrevista en, que se hace en, en la misma escuela. Bueno, a mí me la hicieron en, en la... Universidad de Autonomía, Autónoma de San Luis Potosí. Eh, fueron representantes de las escuelas centrales y pues es mucho la entrevista, que vean que de verdad te interesa a Francia, que estás seguro y que tienes un plan bien redactado. Ya luego ellos mismos te ayudan a hacer tus cartas de motivación y todo para la beca, pero es más que nada tener muy claro qué es lo que quieres a futuro y que se note que el programa te va a servir al futuro. Sí, y ahí creo que justo lo que comentas para Efel, o sea, es válido para cualquier programa si llegan a un periodo de entrevista, entonces anótenlo, ese es muy, muy importante siempre en, en las entrevistas, en los comités de selección, realmente pues quieren saber qué les aporta a ustedes este ahora después qué va a aportar para a lo mejor no sé la empresa, si postulan un programa de empresa o qué va a aportar a México, etcétera, ¿no? O sea, buscan mucha coherencia, que es bastante lógico, pero hay que anticipar y preparar eh, eso porque si no a pesar de tener un excelente promedio eh, pueden quedar fuera de pro, del, del programa. Entonces, este es una excelente recomendación. Eh, y creo que voy a terminar con una pregunta que nos hace Ricardo: este, eh, sobre que está muy interesado sobre el programa de verano con Airbus. Este, quisiera saber cómo fue, fue el proceso. Él está actualmente este, seleccionado para un programa de beca en, para estudiar una maestría en IMT -Minal b Pero entonces supongo que está interesado también en esa opción eh, después de la maestría o a la par. Sí, creo que puede ser a la par. Uh, ahorita no estoy segura. Creo que creo que en 2020 sí hubo también otra escuela, pero por lo de la pandemia pues cambió un poquito, pero en, en el año en el que yo me fui, como yo todavía era alumna de Central, eh, me llegó a mi correo la convocatoria de, o sea, de, de Airbus, y me, no solamente tuve que llenar un, un formato con mis datos, mi promedio, eh, también hicieron un concurso de, de hacer un video sobre, ay, no, no me acuerdo sobre qué, creo que era sobre cómo veía el futuro de, de los vehículos aéreos y todo eso entonces era mandar un video eh, subir todos tus datos y ya ellos seleccionaban entonces seleccionaron más que nada por, me dijeron que por diversidad porque querían tener como un, un una escuela un programa con alumnos de todo el mundo y con y de todas las especialidades entonces, sí, ahí, bueno, ya como ellos seleccionan es diferente, pero sí fue algo que me llegó a mi correo de central. Ok, eh, pues muchas gracias. Tomamos una última pregunta para Valeria para que después este, la podamos este, liberar y luego seguir con nuestras preguntas porque tenemos eh, varias y eh, pues ya es un poco tarde, entonces supongo que... Eh, o sea, no quisiera que se desconectaran antes de tener la información. Eh, la última pregunta fue si te fuiste ya graduada de licenciatura o si te fuiste a M1 estando en la licenciatura. Así, ah, eso es interesante. O sea, yo uh, sé, no, no, yo estaba en la licenciatura. Sí. Eh, de hecho, hay un límite, bueno, al menos en, en el programa que yo me fui, había un límite de años en, en los que podías aplicar. Ah, en... Cuando yo me fui era de que a partir del segundo año hasta que creo que faltaran dos años oh, o no, un año para terminar la carrera. Pero ahora por lo mismo del nivel académico y todas las dificultades que se ven ya estando allá lo movieron a el tercer año. O sea, a partir del tercer año se puede aplicar y creo que faltando un año, entonces ya solamente es un año de oportunidad. Pero okay. sí, eh, tiene que ser estando en la licenciatura, al menos en el programa. Puede ser. Sí, o sea, nada más una especificación aquí es que es en el marco de un programa de doble grado entre las dos universidades, es decir, la de Autónoma de San Luis, eh, que les permite obtener la licenciatura, y el, la Escuela de Saint-Jalan, que les permite obtener la maestría francesa. Eso no solo existe con estas dos universidades, hay varios programas en, en el país. Eh, lo más importante es preguntar directamente a su universidad si existen. Este, pero sí, es una, es una especial, especificidad particular de estos programas: licenciatura, maestría entre universidades francesas y mexicanas. Bueno, Valeria, pues te agradezco mucho eh, por el tiempo, por la presentación. Seguiremos en contacto también. Este, publicaremos pronto un, un pequeño artículo con una corta entrevista que te hicimos. Eh, siempre eh, sentimos que es muy valioso, interesante que puedan compartir sus testimonios con otras palabras y eh, para los estudiantes. Y eh, pues que el, cualquier cosa también estamos a la orden si necesitas apoyo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye. Y bueno, Alberto, si quieres, iniciamos con eh, las preguntas más para nosotros como Campus France. Sí, claro. Eh, nada más hacer una precisión también en el caso de, de Valeria, aprovechando. Ella mencionaba que eh, le pedían como requisito tener cierto promedio para poder postularla a la beca EFL. Eh, esto es porque ella iba a ser un doble diploma. Este, de manera general, no es un requisito tener un promedio mínimo para poder ser postulados a la beca, aunque, por supuesto, las universidades lo van a tomar en cuenta. Recordar que la beca EFL es una beca de excelencia. Ahora sí. Paso a la primera pregunta. Um, si ¿sí pueden aplicar teniendo a una maestría, teniendo una licencia Pro, este, sí pueden aplicar, sin embargo, reitero, eh, pues queda, ahora sí que las universidades se reservan el derecho de admitirlos o no. Eh, recordar que las licencias Pro son programas profesionalizantes, entonces, pues es decisión de cada universidad. Sin embargo, sí pueden postular al nivel más de A. Gracias. La segunda pregunta es la siguiente. Si aún no se tiene el título de la licenciatura, ¿puedo postularme? Sí, eh, se puede, de hecho, o sea, pueden estar... Todavía terminando la licenciatura, lo único que sí les pedimos es que necesitan eh, pedir a su universidad eh, una carta pasante o el equivalente, una constancia que indique que está en proceso de obtener el título para ya después eh, presentarlo. Pero al momento de hacer la postulación, ese documento es suficiente eh, para postular a programas de, de maestría. Bueno, ah, hicieron otra pregunta. Eh, dice textualmente así: Si yo tengo título de ingeniería en México y quiero hacer el máster de diploma de ingeniería, eh, ¿tengo que hacer los cuatro años? Bueno, eh, recordar un poco: el ciclo de ingeniería dura solo tres años. Eh, pero si ya eh, hicieron, si ya terminaste tu ingeniería aquí en México, es posible que postules al segundo año del ciclo de ingeniero, es decir, entrar al BAC plus 4 y así nada más hacer dos años, el segundo y tercer año del ciclo de ingeniero para obtener el diploma de ingeniero y el grado de máster. Eh, la cuarta pregunta sobre lo que mencionaron que existe una equivalencia en estudios. La pregunta es. ¿Hay algún procedimiento para la revalidación de estudios a forma de que tomen en cuenta los realizados en México a nivel maestría? No sé si entienden bien en el final de la pregunta, pero este sí, efectivamente, hay un acuerdo. Eh, les permite primero postular sin tener que revalidar en Francia. Eh, estudian la carrera de... Oh, es, perdón, estudian la maestría en Francia y al regresar eh, revalidan el, el título ahí sí es un proceso de revalidación con, con la SEP lo tienen que hacer, la SEP o universidades que lo que lo puedan hacer eh, aquí en México eh, pero es un, o sea, es un proceso fácil, puede tomar tiempo pero sí lo pueden hacer y eh, algo importante que quisiera mencionar es que ese proceso en general digamos que ustedes a lo mejor pueden considerar como obligatorio de revalidación al regresar a México la verdad lo tienen que hacer sobre todo si tienen que postular a, a, a puestos en, en gobierno, a algunos programas de becas. Pero si tienen un título eh, de maestría francesa y que quieren postular eh, a una vacante, por ejemplo, en una empresa eh, mexicana o internacional o Francia en México, no se les va a pedir el título mexicano de maestría. Entonces, con el, el único título de maestría francesa es suficiente. Bien, eh, la siguiente pregunta es si ¿sí hay un límite de edad para el ingreso a los programas de maestría o para las becas. A ver, para los programas de maestría, de manera general, no hay un límite de edad. Probablemente algunas universidades tomen en cuenta la edad, pero no es un, un criterio de selección. En cuanto a las becas, habría que revisar, eh, hay algunas convocatorias que sí establecen como, como criterio de elegibilidad un límite de edad. Sin embargo, eso eh, pues es, eh, ya lo tendrían que ver eh, dependiendo de la convocatoria. ¿Qué nivel de francés o inglés es necesario para poder postularte? Pues depende de cada programa, pero por lo general se les pide el nivel B2 en francés o en inglés de acuerdo al programa. Habrá programas que les piden los dos niveles de idioma de B2. O algunos que les piden más, pero en general en, en, en programas de ingeniería, eh, B2 es suficiente. Eh, ok, nos preguntan si estudian un Master of Science y después quieren hacer un doctorado, eh, si es posible o si necesariamente tienen que estudiar un Master. Eh, pueden hacer el Master of Science y normalmente eh, ser aceptados en el doctorado. Luego, los costos de las universidades públicas son los mismos para estudiantes franceses y extranjeros. Buena pregunta. Eh, desde hace dos años eh, son diferentes, eh, pero como les explicamos, eh, los costos eh, pueden aplicar, eh, o sea, las universidades todavía tienen la oportunidad de ofrecer los mismos costos, sean estudiantes europeos, básicamente, no es este ser. Eh, nada más francés, eh, o eh, costos diferentes. Entonces, eh, por eso la diferencia de precio que mencionó eh, Alberto, que van de 243 euros hasta 3,770 mm. euros. Adicional a ese comentario, es importante recordarles que tenemos el programa de la Beca Magian, que es un descuento justo para eh, los estudiantes que hayan. Sido justo aceptados en universidades donde aplican el, el costo diferenciado y aplican para eh, una, obtener una extensión parcial y ya eh, de nuevo pagar los 243 euros. Y esta convocatoria en general sale eh, cada año en junio y la lista de universidades la, no la tenemos ahora de, todavía pero van anunciando poquito a poquito las que siguen aplicando los mismos costos y luego nosotros cuando sale la convocatoria adjuntamos esta lista para saber si vale la pena postular o no. Pero hasta la fecha todo el mundo se ha podido ir este, para solo pagar los 243 euros. Gracias Charlotte. Uh, la siguiente pregunta es cómo contacto a mi responsable Campus Hans. Eh, es muy sencillo, van a nuestro sitio www.mexic.campushans.org. Hay una sección en el menú eh, que dice trámites y contactos. Y ahí está contáctanos. Ahí encuentran todos nuestros datos de contacto. Luego sigue otra pregunta sobre trámites. Entonces, eh, para postular a un programa se hace a través de CompuSans o del portal de la universidad. Me interesan el IMT Atlantic y la bretagne En este caso, de estas dos escuelas, tienen que postular directamente con las escuelas y en cuanto reciban eh, su carta de aceptación, ahí sí se acercan a CompuSans para hacer lo que llamamos... Trámite preconsular y crear una cuenta en étude en France y les da, eh, es una llave de acceso, digamos, a la solicitud de visa. Bien, la siguiente pregunta es: ¿Si las universidades privadas también ofrecen becas? Eh, la respuesta de manera general es sí. Eh, les sugiero, pues, una vez que tienen identificada la escuela a la, en la que quieren estudiar, revisar eh, qué financiamientos ofrecen para estudiantes internacionales hay muchas escuelas privadas que ofrecen eh, programas de becas para estudiantes extranjeros. Luego sigue con una pregunta de becas, pero ya después voy a hacer enlace a la conferencia. Este, estas fechas de convocatoria son para poder entrar a la universidad y ta o también para becas. Estamos a tiempo para iniciar en septiembre de este año. Sí, a la última pregunta, están muy a tiempo y este el calendario que les presentó Alberto solo es para postular. El calendario de becas, como tal, de hecho, ya está en línea en nuestro sitio, es eh, un poco diferente y se va a presentar el viernes. Pero básicamente, a grandes rasgos, eh, de los programas que nosotros tenemos aquí como embajada o eh, los socios grandes mexicanos, salen convocatorias entre febrero y abril este para ya tener resultados en, en mayo-junio y ya tener todo listo para iniciar el, el trámite de la visa durante el verano. los únicos grandes programas que tienen un calendario un poco especial es el calendario de la beca eiffel. en general es de octubre a principios de enero del año anterior para iniciar clases en septiembre del año siguiente. Lo mismo para el programa Becas Mob Gobierno francés. Abre en mayo del año anterior hasta septiembre. Eh, luego se preselecciona en proceso de entrevistas, etcétera Y ingresan al año siguiente. Eh, siguiente pregunta es, ¿a qué se refieren con un expediente único de candidatura? Eh, pues básicamente es, subes. Una sola documentación, eh, pasaporte, currículum, diploma, Cardex, eh, comprobante de idioma, y estos documentos lo van a, re a recibir varias universidades al mismo tiempo. Entonces, eh, con un solo expediente, un solo expediente va a ser revisado por varias universidades. A nivel máster, eh, pueden ser hasta siete universidades eh, a través de Campus France eh, las que pueden recibir tu candidatura. Eh, a eso nos referimos cuando hablamos de un único expediente de candidatura. Luego, la siguiente pregunta: eh, ¿Los institutos universitarios de tecnología se enfocan a, a la investigación o cuál es su enfoque? No así de manera tan, tan directa, diríamos. Este, de hecho, eh, esos institutos fueron el modelo de creación de las UTS aquí. Pero sí hay, puede haber proyectos de investigación con los IUT, porque de hecho es parte de la universidad. Pero en un inicio su vocación es para unas formaciones cortas, técnicas y profesionales profesionales de dos años o hasta tres años como les indicó Alberto al inicio y eh, su vocación es formar a estudiantes para que se puedan insertar directamente en el mundo empresarial entonces no, no y de hecho son formaciones de hasta tres años y no les da paso al doctorado por ejemplo si es eh, es, es, es obligatorio tener una maestría para poder postular a un doctorado Sí, así va la pregunta eh, siguiente pregunta, ¿qué significa el sello de Campus Hans al lado de la universidad en el catálogo de formaciones? Ese, ese sello es el sello Bien Bienvenido Hans y es un eh, sello que sea un, un label eh, que se ha dado a las escuelas eh, y universidades que reciben a los estudiantes internacionales de manera óptima. Eh, hay muchas escuelas que establecen mecanismos para el apoyo de los estudiantes extranjeros eh, para recibirlos de la mejor manera posible y este label pues se ha otorgado a aquellos que lo hacen pues muy bien. Eh, este label no califica en absoluto la calidad de los programas de estudio es únicamente la calidad del recibimiento del accueil a los estudiantes internacionales Gracias, Alberto. Creo que me voy a brincar dos preguntas para becas, porque si no, creo que <laughs> no voy a poder tratar de las demás. Pero eh, una vez más, eh, eh, les invito a, a asistir a las conferencias del viernes y tenemos en línea. El catálogo, un artículo muy detallado sobre todas las convocatorias, este, eh, los distintos programas por nivel de estudios. Entonces, les invito, por favor, a, a consultarlo. Si no tienes el link, nos escriben y les mandamos los enlaces sin ningún problema. Eh, hola, Charlotte. Eh, ¿Hay apoyo de beca para... Eh, ah, bueno... O sea, es beca, pero de, habla de otro programa. Eh, de beca para programa French Plus Science, quisiera más informes, gracias. ¿Dónde debemos acercarnos para obtener la información al programa de preparación de verano? No, no hay un programa de, de becas como tal para esos eh, programas, pero sí hay distintos rangos de costos. Entonces, con gusto te mandamos la información y los contactos para que puedas postular al programa que te interesa eh, los, las inscripciones se abren en general entre mayo y junio y se hacen directamente con el centro de idiomas eh, socio del programa donde se toman las clases de francés este pero con mucho gusto les mandamos la información si quieres nos mandas un mail al espacio que te corresponde y te mandamos la información bien uh, la siguiente la pregunta es si pueden realizar un máster en alternance eh, para financiar sus estudios. Eh, la respuesta es sí pueden, pero para poder aplicar a un máster en alternance deben estar, eh, pues, en Francia con un título de séjour, con un permiso de residencia válido eh, a la hora de aplicar. Entonces, eh, si están aquí en México, desde México no pueden eh, aplicar a un programa en alternance porque tendrían que, pues al solicitar la visa, eh, pues no se, no se les puede otorgar. Eh, sigo con la siguiente pregunta. ¿Con la licencia profesional obtenida en el 2019 basta para solicitar la APS? Eh, no, en sí la APS como tal se tiene que eh, pedir cuando siguen con su título de... Bueno, al menos que sigas allá eh, con un título de seguro todavía válido. Este y eh, se, se otorga eh, eh, con algunas condiciones, es decir, eh, tener una oferta de trabajo vinculada a su título. Entonces, si estás aquí en México, eh, pues si quieres irte otra vez a, a Francia, eh, tienes que o solicitar una visa de estudiante porque tienes un proyecto de maestría, por ejemplo, o de otro proyecto de estudios, o si tienes oferta de trabajo, pues eh, solicitar una, una visa de trabajo. Eh, u, otra pregunta es, ¿en dónde pueden inscribirse a la plática de mañana? Eh, pues recordar que mañana tenemos varias conferencias sobre becas, va a haber varios organismos eh, pues de, que otorgan financiamientos eh, que van a estar presentes. Entonces pueden ir a, a nuestra página www.mexic.campusfans.org y en la página principal, en la sección de noticias, encuentran el artículo de tu maestría en Francia. Que ahí vienen eh, pues todos los. Uh, vienen enunciadas las diferentes conferencias que va a haber y pueden inscribirse. Eh, gracias. Sigo con la siguiente. ¿Se puede aplicar a un M2, es decir, el segundo año de la maestría, habiendo terminado la licenciatura en ingeniería? En sí, sí. Este, por la misma duración de la licenciatura aquí. Eh, que es más larga que la francesa, algunas escuelas o algunos estudiantes con excelente perfil entran directamente al segundo año. Sin embargo, no aplica siempre y es muy importante que se acerquen a la universidad para preguntar eh, a la universidad o la escuela, digamos sea que sea una candidatura a través de nosotros o directamente con ellos para ver esa posibilidad hemos tenido casos de chicos que postulan directamente al segundo año que al final no se no están aceptados o al contrario eh, perfiles excelentes que postulan al primer año y al final la misma escuela les recomienda postular para directamente el segundo año entonces es mejor eh, eh, consultarlo directamente con la universidad o escuela que te interesa. Uh, una pregunta más es si las traducciones pueden ser en inglés para el expediente Estud en France. Eh, si la formación, si tu formación o las formaciones a las que estás postulando son en francés, pues normalmente las traducciones deben ser en francés. Uh, si las formaciones son en inglés, pues entonces sí pueden, puedes eh, traducir tus documentos al inglés. Eh, luego alguien nos pregunta, ¿piden cartas de recomendación y de ser así, qué formato deben llevar? Eh, sí, siempre es recomendable eh, tener unas, nada más mi recomendación es tal vez eh, si tienen varias, escoger eh, las eh, mejores y poner unas eh, dos o tres y no, a veces tenemos experiencias con muchas, eh, pero no es una forzosamente un requisito obligatorio eh, tanto para nosotros, Campus Fons, como para las escuelas. Entonces, los invitamos si son pertinentes y si aportan información adicional a su, a su candidatura. Adelante. En cuanto al formato, eh, no hay un formato eh, específico. Eh, procuren que sean o en inglés o en francés para que las personas los puedan leer y si no viene así, eh, pues hay que traducirlas. Eh, es un formato bastante o sea, normal, el nombre de la persona, si es una institución, su logo, etc. Pero si a lo mejor la duda venía por eh, las candidaturas de becas de CONASI que tienen formatos especiales, no es así. Um, Otra pregunta: ¿qué procede cuando la formación que nos interesa aparece como no disponible actualmente? Imagino que se refieren a la plataforma de Student France. Um, pues. Desafortunadamente, debido a la pandemia, algunas universidades decidieron cerrar algunos programas, eh, por lo menos para, para entrar en septiembre. Entonces, eh, pues probablemente no, no vayan a estar disponibles para este, para este año. Eh, les sugiero, si, si les interesa muchísimo ese programa, pues esperar para el, el próximo año. Eh, muchas gracias. Creo que ya hemos terminado, este, salvo las últimas preguntas que tenían que ver sobre becas que hemos descartado. León y Ann, si, no, si nos fue una pregunta muy importante, este, si nos pueden señalar la pregunta. Eh, retomando lo de becas, perdón, creo que hubo una pequeña confusión, mencionamos que la conferencia era mañana, no, la de becas es el viernes, de 4 a 7, este, y la conferencia de mañana es una conferencia general sobre estudios de maestría en Francia. Entonces, eh, chequen la página, como lo mencionó Alberto, eh, para que se puedan registrar a una de las dos, ya mañana o, o el viernes o, o las dos. Y eh, cualquier, otro, cualquier otra duda adicional, eh, pues estamos a su entera disposición. Voy a revisar si Anne y León nos dijeron algo. Este, pero creo que no. Pues ya es un poco tarde, pero. Pues les queríamos agradecer mucho por su atención, el tiempo que dedicaron eh, a nuestra presentación por, su, por eh, su participación, sus excelentes eh, preguntas. Eh, Alberto, muchísimas gracias por, por el apoyo y la presentación. Este, y también muchas gracias, eh, León y Anne, que también estaban aquí con, como respaldo y para poder atender todas las dudas en vivo. Eh, seguramente no pudimos tratar todos los temas, pero... Les recordamos una vez más, acérquense a nosotros, eh, aprovechen para los que tienen cita con universidades, esas entrevistas para hacerles todas las preguntas que tengan. Una pequeña eh, aclaración para a lo mejor los que no tienen entrevista, todavía las universidades y escuelas francesas tienen oportunidad de ofrecerles citas entre hoy y el viernes, eh, muy temprano por la mañana. Si no llegaran a recibir propuesta. No se preocupen, este, seguramente es que su agenda fue eh, completa y no, no les pudieron hacer eh, propuestas de citas, pero podrán entrar en contacto directamente con ellas después, les podremos dar sus contactos directos sin problema. Yeah. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, creo que Valeria todavía está por ahí. Ah, Muchísimas okay. gracias, Valeria, por tu ah. testimonio. Muy, muy buen testimonio, muy valiosa tu participación. Gracias, Hasta y el... muchas gracias a todos. Gracias, buenas, luego, buenas noches. Hasta luego.